buenos días. Mi nombre es Verónica Velázquez, soy profesora de la Técnica 26. Antes que nada, quisiera mandarles un saludo a toda la comunidad, esperando que ustedes y su familia se encuentren bien después de los acontecimientos y que esta información a través de este medio pues les sea de ayuda para todas las guías y todo lo que estamos subiendo a través del blog de la escuela. Esperemos que todo esto que les voy a mencionar pues sea como algo que los apoye para la comprensión de los diversos temas que vamos a ver. En el blog de la escuela se te dejaron varias actividades. Esas actividades vamos a irlas viendo, después las podemos retomar, pero la intención de esto es de que tú no te atrases, que no te sientas como abandonado en esta parte de la escuela, que sepas que te estamos apoyando, que estamos a través de estos medios para que no sientas que estás perdiendo tu tiempo en casa, entonces para que puedas otra vez involucrarte, en este caso en la materia de ciencias. Y bueno, para comenzar, en la guía de ciencias fue subida una, en el blog escolar, comencé proporcionándote algunos conceptos básicos que ya habíamos estado en contacto con ellos, sin embargo sí me parece pertinente que los puedas retomar y que puedas hacer uso de ellos más adelante. Entonces, hay libros, hay páginas de internet, hay diferentes medios en los que puedes consultar para que toda esta información te sea más fácil estarla investigando y estar en contacto con ella. Recordemos que uno de los temas del bloque que tuvimos pendiente fue la biodiversidad, que pues realmente estamos un poquito empezando a familiarizarnos, características de los seres vivos, cómo son las diferencias entre los diferentes reinos, en varios otros temas que vimos, pero uno de ellos es la biodiversidad, que me interesa una de las actividades que están ahí, que puede ser que tú no la entiendas muy bien, es la que quiero explicar en este medio, es la diversidad de plantas, y de esa diversidad de plantas hay una característica muy particular en México que utilizábamos en la antigüedad, que es las plantas como fuente o como alguna herramienta para aliviar algún malestar, alguna molestia, que se utilizaba en la actualidad, ahora ya no mucho porque pues tenemos mucha tecnología, ya es ir a un médico, ir a un especialista, pero en la antigüedad pues no contábamos con todos estos recursos y ahora pues vamos a ver ¿Cuáles podrían ser las diferencias de la antigüedad y pues en estos momentos? Te pido principalmente que investigues con familiares que sean de mayor edad, porque son los que podrían estar más en contacto con esta información, de algunas plantas que se utilizaban y puedes comenzar realizando ciertas preguntas. Estas preguntas las puedes ir guiando para que tú empieces con esta actividad, como podrían ser, cuando eras niño, por ejemplo, a un abuelo le podrías preguntar, cuando eras niño tenías el acceso a alguna clínica, a algún doctor, a algún especialista, cuando te sentías mal, pues a lo mejor les van a contestar en su mayoría que no había clínicas, no había doctores, no había muchos especialistas como en la actualidad tenemos. Cuando te llegabas a curar o alguno de tus padres te llegaba a curar, ¿con qué te curaba? ¿Recuerdas el tipo de planta? ¿Recuerdas qué malestar te curaba? ¿Si todas las plantas te curaban el mismo malestar o dependía del tipo de planta y el tipo de malestar? ¿Utilizabas algún remedio casero? A lo mejor no una planta, sino algún alimento. ¿Recuerdas qué malestar te curaba? Bueno, ya lo mencioné. Con estas preguntas comenzarás a ayudarte para poder investigar algunas propiedades curativas de las plantas e incluso de alimentos, qué malestares puede curar, por ejemplo, el ajo o qué me puede beneficiar a mi salud. Reduce los niveles de colesterol, a lo mejor todas esto yo no lo sé, pero si empiezo a investigar, empiezo a familiarizarme con toda esta biodiversidad que tenemos en México y aparte que es no solo es biodiversidad, sino la riqueza que tenemos en alimentos, que puede ser que nada más haya en México y que nosotros no lo valoramos. Entonces, esta también es la intención de la actividad, que tú veas que nuestros alimentos mexicanos no nada más es el típico alimento mexicano que contiene ciertos ingredientes, no, sino que esos alimentos te van a ayudar para tu alimentación, te van a ayudar para reducir
ciertas enfermedades. No curan enfermedades, obviamente, pero sí te ayudan a nivelar ciertas enfermedades o a prevenir ciertas enfermedades, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ya después de que tú investigaste con algún familiar, ya que tú le preguntaste, ya hiciste tus preguntas hacia ciertos tipo de personas, vas a empezar a tratar de investigar algo acerca de estas propiedades curativas de alimentos o de plantas, de lo que tú quieras, y vamos a empezar a hacer como se le va a llamar un herbolario. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a tu mercado de tu localidad, que obviamente todos tenemos un mercado cerca, que no hay ningún problema encontrar plantas en cualquier tipo de puesto. Entonces tú, si no, a lo mejor no conseguiste información con algún familiar, incluso en los mercados la gente que vende tiene mucha experiencia acerca de todas las plantas que vende, toda la hierba que vende. Entonces tú incluso puedes hacer esa entrevista con ese tipo de personas. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir que pues te proporcione una planta de cada una de las que te está diciendo cuál puede funcionar para cierto tipo de malestar. Entonces tú le vas a decir, esta me puede ayudar para algún malestar. A lo mejor la persona no lo sabe muy bien, pero sí te puede decir, no, sí me ayuda, sí te puede ayudar a un malestar. Entonces tú vas a decirle, bueno, entonces me vende nada más o me regala, incluso las llegan a regalar, una ramita, para que puedas tú empezar a hacer un herbolario. ¿Qué vas a hacer? Vas a investigar. Si ya te proporcionaron, yo te estoy pidiendo en el blog, te estoy pidiendo mínimo 10 plantas. Ya pusiste tu entrevista, ya sea a la persona o a tu familiar. Ya te hizo un camino para que tú puedas ir investigando. Ya juntaste, después de ese tiempo, se supone que ya tuviste que haber juntado tus mínimo 10 plantas. Esas 10 plantas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a investigarme su nombre común, vas a investigarme cuál sería el nombre científico de esa planta y me la vas a pegar en una hoja de color, la mitad de una hoja de color, la mitad de una hoja blanca, y abajo tú me la vas a pegar tal cual está la planta, pero abajo tú vas a empezar a investigar qué propiedades tiene o qué beneficios tiene para tu salud ese tipo de planta. Y así le vas a hacer con las 10 plantas que te estoy diciendo. Puede ser que no sea una planta, puede ser que me digas, a lo mejor la manzana tiene antioxidantes y me va a ayudar para este tipo de cuestiones. Entonces, no me vas a pegar obviamente la planta, pero la manzana, sino que vas a cortar a lo mejor la cáscara y me vas a decir, la cáscara sirve principalmente para fibra, etcétera. Entonces, son 10 alimentos, 10 plantas que tú presientas o que tú digas, bueno, mejor prefiero pegar esta que pegar un alimento. Pero te sugiero que sean más plantas porque se secan más rápido y porque aparte todo esto lo vamos a ocupar después. ¿Para relacionarlo con qué? Con la domesticación de las plantas que tenemos, que porque tú puedes tener este tipo de plantas en tu casa, se llama domesticación y es parte del proyecto que vamos a ver del primer bimestre. Entonces, todas estas plantas que tú vas a pegar y todas estas plantas que tú vas a investigar te van a servir porque te vas a dar cuenta que en tu casa puedes tú domesticarlas, que tú puedes obtenerlas y que no tienes que estar yendo a lo mejor la tienda, al mercado, en alguna otra parte, pero las puedes tener y son benéficas para tu salud. Entonces tú me vas a pegar esas plantas, vas a investigarlas y aparte las vas a tratar de que se sequen al sol. ¿Para qué? Para que no mojen tus hojas y para que quede como el herbolario que te estoy pidiendo en el blog. Pero esto lo vas a dejar pendiente. Después de que tú ya hayas reflexionado, me vas a hacer hasta el último una pequeña reflexión de qué es lo que entendí, qué es lo que me sorprende de toda esta biodiversidad, cómo puedo compararlo con la tecnología que tenemos ahorita o en los antepasados. Obviamente ahorita tú vas a cualquier esquina, vas a cualquier lado y te puedes encontrar un doctor y en la actualidad pues hay especialistas de todo. Pero antes no había, entonces, ¿en qué nos apoyábamos? Pues en este tipo de plantas, que son muchas de ellas originarias de México y que nosotros no lo valoramos, pero que son originarias de nuestro país. Entonces, también nos va a permitir que todo esto, tú lo relaciones con qué, con la tecnología, que es parte de otro tema del primer bloque, con la tecnología que tenemos ahora, que tú me fundamentes qué es tecnología, qué es ciencia, para qué me sirve, cómo la puedo comparar, si realmente todo lo que yo veo
puedo decir, pues sí es cierto, no es cierto, con qué fuentes cuento de tecnología para poder estar diciendo que esto que salió a la luz, bueno, sí, ya lo investigaron, pero sí realmente es cierto, ¿no? Ahora ya cuento con diferentes espacios, diferentes espacios de comunicación para yo poder decir, bueno, sí es cierto, inferir o decir, ¿sabes qué? Eso no me parece, ¿por qué? Porque yo puedo investigar, puedo ir más allá de lo que nada más me están diciendo y que puede ser nada más transmitir la información. Entonces, todo esto nos va a servir tanto para el proyecto del primer bimestre como para que tú seas crítico de la ciencia y la tecnología que tenemos en la actualidad y que pues antes no la teníamos, ¿no? Esa es una de las actividades que a lo mejor se te pueden complicar, pero si te pongo más en el blog de escolar, sí te pido que estés al pendiente de toda esta información que está subiendo, porque puede ser que yo no sabemos cuándo vamos a regresar, no sabemos si estamos en este medio en contacto. Entonces, que estés muy al pendiente, porque puede ser que a lo mejor ahorita yo ya te expliqué esta actividad, pero no solo va a ser esta actividad, sino te mencioné antes, hay conceptos que los que tú tienes que investigar. Aparte hay una guía de estudio, hay actividades que tú tienes que realizar, como recordemos ciclo del agua, cómo interfiere el hombre en el ciclo del agua, en el ciclo del carbono, qué son todos estos animales que vimos, las características de los seres vivos, cómo van a intervenir o cómo vamos a nosotros como humanos a intervenir para pues para a lo mejor limitar este ciclo del agua, para interferir con él, para interferir con el ciclo del carbono. Todas esas son actividades que sí se te está pidiendo en el blog, que trates de comprender, que no te vamos a dejar obviamente todo el trabajo a ti, pero que sí necesito que tú trates de involucrarte, porque pues al regreso, esperemos que sea pronto el regreso a clases, pues no pretendemos que estés perdido, que a lo mejor no sepas ni lo que se dejó o no entendí, leí, pero pues no entendí. Y si no es así, pues te recomiendo también, en nuestra escuela hay un horario de atención a papás, hay un horario de atención a niños que nosotros como maestros estamos llevándolo a cabo. ¿Para qué? Para que si tú tienes alguna duda, en ese horario tú puedas acudir y me puedas decir, maestro, ¿sabe qué? No entendí, no entendí esta actividad, no entendí a lo mejor qué es lo que tengo que entregar. Recuerda que también estamos en la escuela, estamos al pendiente, hay un horario por grados, por grupos en los que te podemos estar apoyando. Tú asiste a la escuela regularmente a ver los letreros, a ver los avisos, porque ahí estamos. El hecho de que a lo mejor no hemos entrado a clases no quiere decir que no estamos al pendiente de lo que ustedes hacen. Y si hay ahorita ya horarios de atención, te recomiendo que a lo mejor vayas con tu papá, con tu mamá, para que te sientas más seguro, para a lo mejor que tú no entendiste algo, que tu papá no entendió algo, si necesitas algunos materiales, pues yo o algún maestro que te haya dejado alguna otra cosa, te podemos estar diciendo, no señora, pues así a lo mejor no es esto, pues podemos hacerlo de otra forma. Obviamente no estamos herméticos a que no entregues todas las cosas o que sea tal cual te estoy diciendo, sino a lo mejor como tú lo estás comprendiendo, porque sabemos que no es una conversación pues directa, que te pueden quedar muchas dudas, pero te repito, el blog de la escuela está abierto, la página de la escuela está abierta, el teléfono, si quieres comunicarte para que te digan los horarios y que ahí vamos a estar también en la escuela. Hay otra de las actividades también que está pendiente, pero esa la vamos a estar trabajando un poquito más, que más adelante, que es lo de Darwin, la evolución de Darwin, esto de los fósiles, cómo fuimos evolucionando, etcétera, pero eso te lo daré ya más detalladamente, a lo mejor si no por este medio, pues sí por otro, ya sea personalmente, como te digo, en los horarios de la escuela o a través del blog de la escuela, están al pendiente. No quiero que toda esta información pues se te sea muy, que se te cargue mucho a ti, o que tú tengas que realizar la mayor parte de las actividades sin ninguna ayuda. Entonces traté de que tus actividades y de que todo esto que tú vas a ir haciendo, pues sea de una forma más fácil, más sencilla, que tú tengas la opción de decir, pues sabe que a lo mejor no lo entendí, pero pues lo hice así. Entonces trataremos de estarte guiando en este
en este lapso de tiempo, que así a lo mejor tú no entendiste este tema, no se preocupen, o a lo mejor si tú no entendiste todas las actividades o algunas actividades que se te dejaron, pues que no se preocupen, porque de cualquier forma vamos a retomar temas. Recuerda que en biología todo se relaciona con lo que estamos viendo, ya sea primero o segundo bloque, lo vamos a estar relacionando, y que no te sientas perdido, que a lo mejor si tú no entendiste algo, sabes que vamos a estar aquí, y que de cualquier forma pues tú no creas que tú estás haciendo la tarea solo, estamos contigo, y que siempre, siempre que tengas alguna duda, pues hay diferentes medios en los que nos vamos a poder comunicar.